Muy buenas, mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, a ver, les explico. Tal vez no se van a dar cuenta, pero hace ya como un mes y algo que no hago un video nuevo de esta serie de Shin Megami Tensei por, bueno, problemas de trabajo y tal, pero vamos a ver si terminamos el juego ya en este tiempo libre que tengo. Así que me van a perdonar, pero como hace un mes que no grabo, ni juego, ni la cabeza un guanajo, pues voy a estar un poquito oxidado en el juego, ¿eh? No me acuerdo de mucho. Sé más o menos dónde nos quedamos, pero no sé, no me recuerdo cuál era el objetivo, ¿no? Ahora cuando entremos en el juego, pues ¿cómo decir? Pues bueno, hablaremos con Narumi a ver qué, dónde nos quedamos. Lo otro, desde el último capítulo que puse en YouTube, a este que voy a grabar hoy, va a haber como un gap, en el medio, o sea, un como algo que no está, porque fue un capítulo que empecé a grabar, nos fuimos a unos templos a hacer unas misiones y subir de nivel y qué sé yo, que al final, supuestamente, no, en cada nivel del templo nos deberían dar un objeto, y este objeto al final nos iba a abrir la puerta a algún lado. Pero ¿qué pasa? El último nivel, más o menos así, último, penúltimo nivel del templo, no se puede acceder hasta casi el final del juego. O sea, si seguía ahí, iba a perder tiempo porque no iba a llegar a ningún lado, ¿eh? Entonces decidí no continuar, ¿eh? No voy a publicar ese capítulo, pero bueno. Que sepan que sí estuve entrenando bastante ahí en el templo. ¿Qué más? A ver, si no me recuerdo mal. No, creo que va a ser. Que creo que no se me queda nada. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar el capítulo de hoy. Así que vamos allá. Ok, que empiece la salsa ahora. Siempre vamos a cargar la partida. Ok, nivel 56, episodio 11. Ok, para aquellos que se unieron nuevo al canal y tal. Si no han visto ninguno de mis videos, pues juego bastantes cosas en inglés, prácticamente la mayoría. Así que si no saben inglés, de todas maneras yo les voy a traducir toda la narración. No tengo ninguna habilidad especial como para poner voces y eso, así que ya veremos si con el tiempo se puede pulir esa parte, ¿no? Pero bueno. Vamos al meollo del arroz con pollo. Que dice la pista, ¿no? Que nos dan para continuar el capítulo. Yo tengo mis dudas de que eso pueda realmente volar, pero no debemos olvidar que no hay tiempo que perder. Vamos a hacer nuestro. Ok, más o menos si me recuerdo, a ver. Teníamos que buscar al señor este del basurero, que sabía algo de cohetes. A ver, déjame ponerme al día porque no me acuerdo ya ni qué hostia demonios tengo.
A ver, si no me recuerdo mal, Yoshitsune lo conseguimos en el templo. Pudiéramos conseguir alguno más, pero como ya les dije, hay que llegar un poquito más en la historia, casi al final del juego. Entonces, a ver, estamos en Sukudo Show y el basurero estaba a ver si está por acá. Que el dios sin alma está causando un terremoto. Vamos a ver. Y el viejo no está aquí. Está bueno. Está mal hecho. Aquí. A ver. Estoy ocupado ahora mismo, chico. ¿Qué rayos quiere? No puede esperar. ¿Viste ese robot gigante destrozando la capital? ¿No? Nuestra ciudad va a estar en ruinas en un momento. So, voy a... Ok, entonces voy a golpear a esa cosa horrorosa con mi cohete. Y lo voy a destrozar en mil pedazos. So, así que quítate del medio. O sea, muévete que estás en el medio. Básicamente. Interesante idea. Idea. Pero un cohete sería suficiente para destruir a ese coloso. ¿No sería mejor poner en mejor uso ese cohete y destruir el satélite? Mira a ver qué piensa. Pues le informamos al doctor Tsukumo lo del satélite, que sirve para darle energía al robot. Entonces te dice que el satélite está combinado junto con... O sea, está chupando el poder hacia el monstruo. Y quieres usar mi cohete para destruir el satélite. Eso es inconcebible. Darle al satélite mientras está flotando en el espacio sin nadie adentro no es ni siquiera posible. Sin saber una data precisa o la data precisa de la órbita del satélite, velocidad, etcétera, no se puede hacer. Además, incluso si se pudiera golpear, no hay ninguna garantía de que se pudiera destruir. Tiene lógica. Bueno, parece que entonces nada más que tenemos un solo chance. Tenemos que encontrar la data que necesita. Y tenemos que hacerlo antes de que el tipo tire el cohete hacia el robot y perdamos la oportunidad. ¿Quién crees que tenga como una palanca ahí dentro del arma? Pues, me imagino que el tipo de lunar. Y el tipo del lunar, si no me acuerdo mal, no me acuerdo.
después de Omar estaba en Shinoda. No, ahora me acuerdo. Shinoda es el lugar este del templo. Que ya estoy medio perdido, pero casualidad era la base militar. Ese tipo no va a estar aquí. No, ¿dónde era que estaba? Este lugar de... Estamos en la costa. Aquí. Creo que estaba aquí. Si mal no me recuerdo, la última vez estaba por aquí. Ah, otra cosa. El bestiario. Al principio de empezar este juego, yo dije que iba a ser el bestiario de... Pues de los bichos que me iba encontrando por ahí, ¿no? Que pudiera funcionar, pero en vista de que a lo mejor me vaya a saltar alguno, es lo más probable porque... No voy a subir hasta el nivel 99 para poder funcionar a todos los monos. Trataré de buscar una lista por ahí de los demonios que hay ahí en la en el juego, en este juego, y haré el bestiario. Voy a continuar el bestiario. Ya sé que estoy súper atrasado, pero no hay más nada que se pueda hacer. Así que nada, es que voy a tener que hacer. O sea, aunque se acabe el juego, yo voy a seguir haciendo el especial. Porque, como ya les dije, terminando este juego, voy a jugar el Shin Megami Tensei Future. Así que vamos a seguir con el bestiario, porque en el Shin Megami Tensei Nocturne va a haber otro demonio. Casi nivel 57. Ok, aquí está el tipo. De nuevo el dios sin armas causando un terremoto. Y creo que es este tipo. Pues, si mal no me recuerdo. Okay. Eres tú, Raido. ¿Qué rayos está pasando aquí? No lo ves, a ver, un robot. El rayo le explica lo del super soldado, bla, bla, bla. Pero si no lo ves, que es un robot. Entonces, lo que Munakata estaba tratando de obtener. Entonces la capital ya no se va a poder salvar. No hay alguna manera de parar esto. ¿Qué? Un satélite. Dice entonces, no sé qué tanto de esto te pueda servir de ayuda, pero te voy a dar información que he recolectado de la fuerza naval. Y hemos obtenido el proyecto SS. Esos son los archivos que han confiscado de su investigación, incluyendo un reporte detallado del satélite Tai Itsu, un
poco por encima de mi cabeza para ser honesto. Voy a adelantarme y voy a decir que estamos contando con tu ayuda para esta vez, Raiden. Tienes que proteger la capital del robocaco ese. ¿Okay? Bueno, ¿por qué hay tanto juicio? Lo único que me queda por pensar es que antes de yo dejar de grabar me haya echado una... un agua de eso para atraer los demonios, que oye, es bastante. No me quejo porque voy a subir de nivel, pero y esta vaca si mal no me recuerdo, esta vaca me salía mucho en el templo. Y ahora porque después que salí del templo, me salía cada rato en la calle. Y hay veces que se escapaba. Pero si la mataba, me daba bastante experiencia. Sí, me dio bastante. Okay, pues subo de nivel y que subo. Creo que voy a subir vitalidad. El Chizune también sube nivel. Déjame decirte que Yotsune, para estar en el nivel 36, tiene unos estados altos. Regresamos a Fukugawa Show. Y vamos a... Ok, estoy ocupado. Deja de entrometerte, chico. Vuelve más tarde, te dije. Le damos el... fuerte. Dice, ¿qué cosa es esto? He dicho, esto es un reporte de ese satélite tuyo que muestra un plano poder, o sea, la fuente de poder, masa, capacidad de salida. Esto tiene todo. Tsiolkovskis, la ecuación de Tsiolkovskis.
He oído el rumor de que un científico ruso había desarrollado la teoría de un cohete. La teoría de los cohetes. Entonces, esto significa que usaron su investigación para lanzar el satélite. Asumiendo eso, pudiera usar esta ecuación para lanzar mi propio cohete al espacio, pero ¿qué vas a saber tú si está escrito en ruso y no puedo leer ni una palabra de esto? Incluso si tuviera la forma de leerlo, esto indica que el satélite está fuertemente armado. Y ciertamente mi cohete no pudiera destruirlo de todas formas. Parece ser que nos hemos quedado sin suerte. El cohete tal vez no destruya el satélite, pero nos va a dejar acercarnos bastante para hacer el trabajo. Podríamos destruir el satélite nosotros mismos, mientras que hay una forma de llegar a él, ¿correcto? Primero, lo primero. Pensemos, ¿conocemos a algún ruso? Sí. O al menos alguien que conozca cómo leer ruso, sí. ¿Qué crees de Víctor? Yo estaba pensando en Rasputiño, pero tal vez ya se fue. Él es de otro país, así que tal vez conozca ruso. Entonces, ¿todavía quieres la ecuación? ¿Vas a encontrar a alguien que pueda leer esto? Bueno, creo que es mejor que revise. Ok, pues aquí lo tienes y apúrate con eso. No tiene caso parar a monstruos si ya quemó la capital completa. Pues sí, ya me voy. A su cudocho. No, aquí. Voy a entrar por acá. Bueno, podía haber entrado del otro lado, ¿no? Lo que quiero es salvar primero. Pero bueno, acá adentro. A ver cómo estoy de electricidad, me hace falta. Tengo todo. Sí. Medicinas 9, qué sé yo. Parece que antes de dejar grabado, pues dejé todo preparado para algo. Imagino que para seguir en el templo, pero bueno. ¿Qué está pasando aquí, Kusunoha? Suena serio. Ah, me has traído algo. ¿Y quieres que le eche un vistacito? Que le enseñamos la ecuación de Solskosky ese. Ruso, ¿eh? He recogido un poco durante mis viajes. Es una teoría del vuelo espacial, por lo que te puedo decir así por arribita. ¿Para qué es esto? Le explicamos la situación a Víctor, que tal parece que no se ha enterado porque está debajo del sótano y no siente los terremotos. Parece ser. Entiendo. Necesitas esta ecuación para poder lanzar tu cohete. Aunque es posible lanzarlo. O sea, aunque es posible lanzar este cohete con la ecuación, aunque llegue o no, el que llegue o no al satélite es otra historia. Tienes que tomar en cuenta la rotación de la Tierra, la humedad, la velocidad del viento, la gravedad, velocidad, altitud.
teniendo en cuenta todos esos elementos, encima de la ecuación de lanzamiento, incluso yo no lo puedo hacer. Te recomendaría echarte para atrás con esto del plan del cohete y hallar una alternativa. Una alternativa, jeez. Somos todos oídos. Tiene que haber alguna otra forma de hacer los cálculos. Si al menos tuviéramos más tiempo. Ahora mismo estoy trabajando en una autómata humanoide con una con unas habilidades de complejas de computación o de cómputo, algo así. Es algo así como una vida artificial formada de lo que pudieras llamar restos humanos, que lo que está haciendo es un Frankenstein. En teoría, él pudiera resolver tu ecuación, pero por supuesto, tendría que existir primero. Vida artificial. Esto me da los jibis. Me pone los pelos de punta. Eso me recuerda que el invocador oscuro tenía un extraño cuerpo mecánico, ¿no? ¿Crees que él pudiera hacer esto de esta cosa matemática? ¿Pudiera hacer? Registrar aquí cualquier cosa por si. A ver, ahora que tengo el nivel 57, ¿qué puedo fusionar aquí? Mira, aquí el Siegfried no lo puedo fusionar porque es nivel 61. Uomitsuno lo puedo fusionar, pero no sé, porque el Choten es el que tiene el diorama. Farrobati, tengo el Harabaki. Por acá tengo un Incubus. Por acá Power no lo puedo. Esto está Muspel aquí, que pudiera fusionarlo. Puedo fusionar a la bruja. Chaguchi. Hasta el Orochi tampoco puedo. ¿Qué puedo hacer? Puta. Mira al Muspel. Muspel tiene 37 de fuerza, pero nada más que lo puedo fusionar si subo a Power. Ok. Pues vamos a darle algo entonces al Power. Le hace falta entonces un empujoncito.
creo que con esto será suficiente. Porque ahorita salía que tenía otra cosa. Seguro es que segurito era por eso, que cambió la fase de la luna por algún motivo. Que cambió la fase. Vamos a mandar al mozo. Déjame, como siempre, para no perder la costumbre, a ver si lo tengo por aquí. No, sí, sí lo tengo anotado. Pudiera fusionar al Muspel, pasando al Fom, Simply Power, Simply Shotgun. Tengo al Incubus, así que voy a sacar al Power. No sé por qué Power no salió con la lealtad mal. Bueno, me parece a mí que fue que no. A Rasputin, ¿no?
¿Dónde está Rasputín? ¿Dónde está Rasputín? ¿Dónde está? Rasputín. Está aquí en Pinza Shop. Aquí dentro del... Se cae. Aunque crean que no, hay un calor aquí. Se le rompe el... Y no es por el aire acondicionado, ¿no? Es porque tengo como 400 luces en la cama. Entonces regresaste sano y salvo. ¿Has derrotado una cata? Sí, sí. Parece ser que no pudiste parar la amenaza real. Oh, no es mi problema. ¿What? Ahora mismo es más importante que ella y yo discutamos nuestro futuro juntos. Hey, deja esas cosas. Me estás poniendo los pelos de punta. Oh, Raido, has llegado justo a tiempo. Este tonto no deja de molestarme. ¿Hay algo que puedas hacer con él? Por favor, chica. Incluso si este tipo y tú tienen algo juntos, no hay ninguna razón para que no podamos tener una... Pues, divertirnos por el lado, sí. ¿Qué dices? Ok. Pues, básicamente tenemos que preguntar. Ok. Entonces el tipo ya se molesta. Y nos dice que no ve que está ocupada aquí. Y le enseñamos la ecuación de Tsiolkovsky. Esta es una ecuación básica para el asunto de la propulsión. Uno de los científicos de mi país lo desarrolló. ¿Por qué me estás enseñando esto? ¿Quieres que te ayude a lanzar un cohete? Deja eso, ¿no ves que la chica aquí y yo estamos teniendo un momento privado? Tal vez nos ensuciemos las manos, pero tenemos que llevarlo con nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es llevarlo hasta el lugar de Víctor. Y bueno, él es el que decide qué es tan difícil va a ser. Vamos a por las buenas antes de meternos. Pero bueno, ya sé qué nos va a decir. Ok, no resultó. Así que le vamos a dar un cocotazo. Y se viene. Toca. Espectacular, un androide. Pero qué
crees que estás haciendo. Estoy impresionado. Te mueves y actúas como un humano normal. Hey, no me toques ahí. Para. Le quitó la cabeza por lo que se ve. Hey, ¿ya terminaste? Perdón, creo que me he dejado llevar. ¿No tienes ninguna vergüenza? No, realmente Víctor no tiene. Mientras más veo, más me... vamos a decir, me maravillo. Ahora mismo no tenía ni idea de que un androide así existiera. Ok, ok. Yo solamente quiero impresionar a las chicas. Si entiendes lo que te digo. Preferiría tener... tener una buena cabeza en mis hombros, algo así, no sé. Yo prefiero de esta manera. No hay ningún riesgo de que te pueda ir echando por ahí. Ahora, Kozunoha, siéntete libre de preguntarle cualquier cosa que desees. Así que, para ti, voy a arreglar tu cuerpo. O sea, arreglaré tu cuerpo mientras respondas todo lo que te diga con la verdad. Entonces entiendo, tú necesitas mi cerebro, ¿no? Enséñame ese reporte de nuevo. Reporte. Ya veo. ¿Quieres destruir el satélite con el cohete? ¿Sabes que... que el cohete del científico no va a ser suficiente? Nada más, o sea, es suficiente decir que aunque pongan los números de la ecuación de Tsiolkovsky, que el cohete nada más que tiene combustible, o sea, que el cohete tiene un problema con el combustible y el peso, que no está hecho para lanzarse. Entonces, ¿qué tenemos que ajustar para que funcione? La salida de poder, primero que todo, es lo principal. Algo equivalente a un núcleo sólido, a un cohete nuclear, fuera lo ideal, pero debido a que esto no es posible en esta era, pudieras tener un chance si le das una propulsión multi por pasos para reducir el peso después de lanzarlo. Si pones el tiempo correcto para lanzarlo, debería funcionar en teoría. Reducir el peso del cohete también es posible. Lánzalo exactamente a las 3 en punto en el muelle. De esta manera cruzará la órbita del Dai Itsu en el momento preciso. Basado en este reporte, creo que son tus mejores opciones. Si ellos hacen esto, ¿podrá el cohete alcanzar el satélite? Alcanzarlo, sí. Pero no va a ser suficiente para destruirlo. Ajá. Parece que hay una unidad de control dentro del satélite. Si puedes llegar adentro y destruir esa unidad, también tal vez pudiera hacer como una reacción en cadena para desencadenar la explosión. Ten en mente que eso que te he dicho de lanzar el cohete, o sea, ten en mente eso, pero no es mi culpa si no puedes destruir el satélite.
Espérate un momento. Rasputín es ruso, ¿no? No sé qué le ha dado en primer lugar. Ah, bueno. De todas maneras, tenemos un poco de esperanza ahora. Estamos cerca de las 3 de la tarde. Vamos a llevarle esta información al doctor Sukumo. Dudo que tengamos una segunda oportunidad para derrotar al robot. ¿Alguna suerte, chico? ¿Pudiste resolver la ecuación? Sí. Le decimos todo. Ok, esto es algo. Hice que mi cohete fuera demasiado pesado para lanzarlo. Ok. Para las 3 de la tarde, este bebé estará listo para lanzarse. Viaje espacial, ¿eh? Creo que deberíamos estar honrados de ver este día, pero sabiendo que el cohete no podrá destruir el satélite, Rasputín mencionó una unidad de control dentro del Taiyutsu. ¿Alguna idea de cómo manejar esto? Yo lo destruiría yo mismo o mandaría un demonio dentro del cohete. Pues, a ver, pones a pensar, si decimos que lo vamos a destruir nosotros mismos, ¿cómo nos metemos en un cohete primitivo que no está desarrollado? Que probablemente sea un viaje de ida nada más, porque no vas a regresar. Te vas a morir. Y ya sé que suena feo decirlo, pero si mandamos un demonio que se muera ahí arriba, pues no hemos perdido nada. Entonces, si mandamos un demonio dentro del cohete, pudiera hacerse cargo del satélite. Estoy ocupado aquí con las modificaciones. Necesitas decidir quién se va a encargar del satélite. Oye, pues nos van a pedir que escojamos un demonio. Pues Goto quiere ir él. Se dice que no sabe qué va a pasarle al demonio y que lo prepare bien por lo que pueda pasar arriba. Ahora, ¿quién de tus amigos irá allá arriba? No, no, no. El Art no sirve para nada. Newt tampoco. Barbati tampoco. El Kitsune no lo voy a mandar. Creo que voy a mandar al Muspel. Ok, es tiempo de ser el primer gato en el espacio. No, Goto, no, que te vas a morir. Bueno, Goto.
Ok, estamos en el espacio entonces. Y aquello debe ser el satélite. Goto, goto, goto. Y ahí está la entrada. La máquina que le da poder al monstruo. Este núcleo gigantesco de ahí es nuestro objetivo. Este es el sistema que le manda el poder al dios final. Está defendido muy bien. Necesitamos destruirlo por el estado de la capital. Y lo que tenemos son power aquí. Uno, dos, pero tienen hielo. Ya sabía, yo es que me lo imaginaba. Iba a mandar al monster y lo primero que me iba a encontrar era que todos los monstruos acá arriba eran bueno. Dice que Muffel está fuerte para pa dar los contactos, gente. Y tiene buena cantidad de material. Ya, ahora aunque pierda yo al Muffel, voy a sacarme otro. Screw.
mi mano. Ahora le doy. Fuera. Bueno, no era tan difícil. Bueno, lo hicimos. La capital está a saco. Mientras que el dios sin armas sepa que lo hemos vencido. Pero Goto, ¿te vas a morir o qué? Pero no estamos fuera de peligro hoy todavía. Alguien usó el deseo de Sukuna Hikona para vengar. Como venganza, para darle propósito al dios sin arma. Forma y propósito. Voy a apostar que esto está mezclado con quien tomó el control de Kaya Daitou. Cualquier cosa que esté dentro de ella es bastante duro, pero no es algo que no puedas resolver por ti mismo. He estado observando a todos los Raidos desde el segundo. Y tú eres por mucho, el mejor de ellos. No, Goto, no. No, Goto, no. Diosito Robococo. Pues hemos terminado el episodio 11, misión al espacio. Bueno, señoras y señores, vamos a dejarlo hoy aquí. No me gustó que se muriera el gato, ¿eh? No me gustó. Pero bueno, a lo mejor aparece de nuevo. ¿Quién sabe? Pero bueno, por hoy vamos a parar este capítulo aquí. Ya saben que me ayudaría mucho que me dieran un buen like, un comentario, que se suscribieran al canal y compartan el video. Así que por hoy va a ser Game Over y nos vemos en el próximo. ¡Chao!